iglesia. Calles con sombras de siglo y huecos de vida. Antes que arañen la estrella, que arañen el arena. Noches reflejos de un río que quiso ser mar, que quiso ser y vaya toda la canción, vaya esos bajos que tanto te pide Raquel, que en esta canción están tan presentes. Y bueno, a ver qué tienen que decirte. Además, nuestro querido Álvaro ha cantado muchas veces esta canción en el escenario, ahí lo vemos hablando. Ya sabemos que superar ese 40 del otro día no se puede superar. A ver qué tienen que decirte, Diego. Buenas noches, Lorena. Buenas noches. Qué guapa estás con ese pelo. Gracias. Recogido. Sí, las mujeres que son guapas con el pelo recogido están siempre guapísimas. Gracias. Así que mira, te voy a decir una cosa. Tú eres en ti misma una exhibición vocal, porque haces las cosas preciosas, muy bonitas. Solo te ha faltado hoy quizá un poquito más de hacer algo en el escenario. Has mirado demasiado para abajo, Lorena. Has mirado mucho al suelo y no te has dirigido a la gente, ¿sabes? Y esas son las pequeñas cosas que a lo mejor faltan, que no te hacen meterte tanto en la canción. Pero no es esto una reprimenda, sino simplemente una cosita para que vayas tomando nota de algunas cosas y vayas avanzando. Yo hoy te doy un 9, Lorena. Muchas gracias. Alex. Lorena, buenas noches. Buenas noches. La verdad que lo que más me ha gustado ha sido, los bajos han sido preciosos, preciosos, la verdad que me ha sorprendido. Y lo que has demostrado es que los artistas no solamente los altos, bueno, muchas veces es muy fácil gritar, muchas veces es muy fácil coger aire, tirar para arriba. Lo difícil es tirar para abajo, hacerlo afinado como tú lo has hecho magnífico. Sí es verdad que no es una copla que se preste a determinados movimientos, a determinadas expresiones. Y evidentemente ha habido momentos donde yo te he notado que no sabías tú muy bien para dónde tirar, ¿no?
Y solamente por eso te voy a dar un 9, por esa cosita que te ha faltado. Muchas gracias. ¿Vale? Raquel, buenas noches, Lorena. Buenas noches. Me encanta cómo estás trabajando, que se te está notando ya ahí arriba. Estás cogiendo los temas y los recogidos ya cada vez te salen preciosos, muy bonitos. Y claro, tú sabes que yo te meto un poquito de cañita para que sacar lo mejor de ti. Y aunque ya estás con los recogidos maravillosos, los graves debes de trabajarlos más. Y este tema sabías que tenías que hacerlo mucho mejor porque tiene mucha parte bastante grave. Así que para que demuestre que también lo sabes hacer y que confío en ti, estoy segurísima que lo vas a hacer, te doy un 8. Gracias. Álvaro. Bueno, Lorena, buenas noches, guapísima. Buenas noches. Yo he tenido la oportunidad de cantar con ella, como ella sabe. Y bueno, la verdad es que Lorena tiene una cosa muy importante para mí, porque hay muchos cantantes que, yo siempre digo una cosa, que hay cantantes que tienen mucha cabeza y poca voz, hay cantantes que tienen mucha voz pero poca cabeza, pero yo creo que Lorena tiene las dos cosas. Yo creo que Lorena domina la voz, por lo tanto tiene cabeza y también tiene un portento enorme, porque tiene una voz preciosa y muchísima voz. Y yo lo he visto que ha cantado precioso hoy, así que yo te voy a dar un 10. ¡Ay, muchas gracias! Muy bien. A ver, Lorena, tu puntuación total son 36 puntos. Está muy bien. Y nuestros paisanos sevillanos tienen que estar con la baba caída. Seguro, seguro que sí. Así que vuelve a tu banquito, guapa.